Les comento que el reconocido actor José Manuel Suárez generó controversia al dirigirse a la famosa cantante barranquillera Shakira en un comentario público, expresando su descontento por no haber incluido a Venezuela en el horario de lanzamiento de su último tema en colaboración con Manuel Turizo. Esta acción ha destacado la creciente tendencia de artistas internacionales de ignorar a Venezuela debido a su prolongada crisis política y socioeconómica. En los últimos años, Venezuela ha estado ausente de los itinerarios de giras y lanzamientos musicales de numerosos artistas internacionales, principalmente debido a la compleja situación política y económica que enfrenta el país sudamericano. Esta exclusión ha generado frustración entre los venezolanos, quienes anhelan tener la oportunidad de disfrutar de los conciertos y producciones musicales de sus artistas favoritos. Sin embargo, la crítica del actor José Manuel Suárez hacia Shakira no ha sido recibida de manera unánime por sus seguidores. Algunos de ellos sugieren que esta acción pudo haber sido realizada con el fin de llamar la atención o para ganar notoriedad mediática. La polémica se ha desatado en las redes sociales con una amplia gama de opiniones que abarcan desde el apoyo a la iniciativa del actor hasta la condena por considerarla como una táctica de autopromoción. El mensaje dice lo siguiente. Hola Shak, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Desde hace muchos años eres increíble y tu música y tu arte no tiene comparación. Ahora debo admitir que me decepciona de este pequeño carrusel ver todas las ciudades en las que anuncias el lanzamiento del nuevo tema, que de seguro será buenísimo y significará un nuevo triunfo para tu carrera. Pero no sale ni una sola ciudad venezolana, tierra que ahora está en desgracia y desorden, pero que en sus mejores momentos te dio cobijo, atención, aplausos e impulso. Pues aquí creímos en ti desde que eras una chama, pelo negro con voz muy particular y con unas letras y unos arreglos avanzados para el momento. Sé que Venezuela no es tu país, ni es tu rollo lo que aquí suceda, pero ser agradecido con la tierra que te dio amor nunca va a estar de más. Porque puede que ahora mismo no signifiquemos mucho para los streaming, las disqueras. Es por esto que necesitamos solidaridad, sin meterse en lo político, pero sí manteniéndonos presentes.